Estamos de enhorabuena porque se está inaugurando, estamos arrancando con un nuevo espacio adaptado para las pequeñas tortugas de Galápagos que han nacido aquí, en Tenerife, en Loro Parque, y es un auténtico hito para esta especie porque el grupo de tortugas de Galápagos es muy difícil de reproducir, se necesitan muchos años. En nuestro caso, nuestro macho Tom tiene más de 50 años y las hembras han alcanzado una madurez sexual que era necesaria. Estamos hablando de 25 a 26 años y ahí es cuando empieza el ciclo. Y lo realmente importante es que han nacido por sus propios medios, han nacido en el ambiente canario, una incubación natural que ha sido porque las tortugas han encontrado el sitio perfecto en su hábitat, en donde han puesto esos huevos que durante bastantes meses han desarrollado los embriones y han nacido por sus propios medios y han podido evolucionar ellos solos. Ahora hemos adaptado ese espacio para que el público pueda disfrutar del crecimiento de estos animales, que va a ser bastante rápido, y es aquí día a día en Loro Parque. Las tortugas de Galápagos pues quedan muy pocas en el mundo, de 250.000 han pasado a 15.000 ejemplares. Estamos hablando de las Islas Galápagos, en un sitio con unas condiciones muy parecidas a las nuestras, porque también son islas volcánicas, ecosistemas insulares, lo conocemos bien, pero para poder reproducirlas, ahora mismo somos el único centro en Europa que las está reproduciendo. Han logrado éxito en otros lugares, pero ya con ejemplares que tienen más de 120 años, que no son capaces de poner huevos, y se está haciendo un análisis genético de estos ejemplares para ver qué tipo de tortugas de Galápagos son exactamente, porque en las Islas Galápagos hay varias subespecies y este es el grupo nigra, un grupo muy especial, y tiene mucha importancia porque el declive de sus poblaciones naturales ha ido en picado, y el hecho de que se reproduzcan con tanta edad y que hayan tan pocos machos, porque lo normal es que incluso en la naturaleza el 99% de los ejemplares son hembras. Aquí durante tantos años ha vivido Tom esperando esa oportunidad con otra línea genética que venían de un centro zoológico acreditado como Loro Parque Animal Embassy, y en este centro se han podido unir esas dos genéticas y ahora están naciendo aquí en Tenerife. Bueno, ahora mismo tienen un espacio que, aunque comparten la misma ubicación que los padres, están divididos para evitar aplastamientos, porque lo normal es que las pequeñas tortugas busquen ubicaciones pues escondidas, crípticas, y para evitar a los padres, porque con su gran peso podrían aplastarla. Ya no es un pisotón, sino que estamos hablando de animales que pueden superar los 200 kilos de peso, en el caso del macho, y sin querer podrían aplastar una de sus crías. O sea que aquí van a estar unos cuantos años en crecimiento en este espacio, y en el futuro incluso encontrarán otras ubicaciones en centros zoológicos acreditados que son tan importantes para la conservación de las especies. Seguimos aportando por la conservación, y más ahora que la Red Internacional para la Conservación de la Naturaleza define a los centros como Loro Parque como imprescindibles y con la misma categoría que puedan tener museos o centros de investigación en todo el mundo, porque se puede conocer mejor a la especie justo antes de que puedan entrar en un peligro crítico de extinción, porque es vital conocerlas. Ahora mismo tenemos datos de estos dos animales durante más de 50 años en los que sabemos el valor sanguíneo, sabemos el peso, ahora la esperanza de vida de los ejemplares y cuánto dura su incubación, cuáles son los parámetros, y hemos desarrollado un protocolo para poder reproducirlas, porque no es tan fácil como ponerlas en un lugar donde haya sol y comida abundante, también hay que mover el terreno, hay que ponerles espacios cambiantes, y hay unas épocas en donde hay lluvias, otras que no. Todo eso lo hemos protocolarizado aquí en Loro Parque con nuestros expertos, que también son los cuidadores canarios que se han formado aquí, zootécnicos, que llevan años trabajando con animales y son capaces de darle ese mimo y ese cuidado a animales tan imponentes como las tortugas de Galápagos. Pues esta es la diferencia de tamaño entre un bebé del gran Tom, 50 años de tortuga de las Galápagos, animales que quedan menos de 15.000 en el mundo en su hábitat natural, y reproducirlas de manera natural es todo un hito en un programa de conservación y cría de una especie tan emblemática como esta, las tortugas que Darwin vería en unas islas volcánicas como Tenerife, en donde hemos demostrado que se puede reproducir y forman parte ahora de ese programa de cría de especies en peligro. 50 años y 26 años que tiene que tener una mamá como ella, que a partir de los 26 ha empezado a poner los huevos fértiles y ha encontrado en este espacio, en este hábitat, ha encontrado el sitio perfecto para que los huevos se desarrollen con la humedad y la temperatura adecuada. Están haciendo un comportamiento que es el que suelen hacer en las Islas Galápagos, donde hay una serie de pájaros que les quitan los parásitos. Entonces se estiran
completamente para que los pájaros puedan quitar los parásitos que tengan en el interior. Es como una estación de limpieza, y aquí la sustitución la hacemos cuando estamos con ellos, ¿no? Que es algo que les hace falta un poco, porque se llenan de barro, y esa limpieza la agradecen y tienen un trato, vamos a decir, cercano con nosotros.